Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a este conversatorio que organizamos desde la Universidad Iberoamericana Puebla a través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría. Estamos muy contentas de recibirlos, de recibirles a este espacio de reflexión para conversar un poco acerca de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Este evento está organizado en el marco de la jornada del Día Internacional contra LGBTIQ-fobia más y el Día del Orgullo Gay, el cual se celebra el día de hoy en conmemoración de los eventos pues enmarcados en los disturbios de Stonewall de 1969. Y con este evento, que esta conmemoración, pues queremos nosotros como comunidad universitaria y como ciudadanos, ciudadanas, pues invitar a esta reflexión sobre el derecho a la identidad de género y orientación sexual, sobre qué implicaciones tiene, sobre cuáles son los retos actuales acerca de la promoción y la defensa de los derechos humanos, pero también cuáles son los caminares, las vidas, los cuerpos, los deseos de las personas LGBTI, en las cuales están implicados en estos derechos. Doy la bienvenida a el escritor chileno Juan Pablo Sutherland, que nos acompaña el día de hoy. También le doy la bienvenida a Diego Salamanca, quien es integrante de la comunidad universitaria, estudiante e integrante del colectivo Camaleones, del colectivo LGBTI de la Universidad Iberoamericana. Bienvenidos a ambos. Estaba también proyectado que en este conversatorio nos pudiera acompañar Amaranta Gómez Regalado. Sin embargo, por cuestiones de salud, desafortunadamente no va a poder estar en este conversatorio, pero pues le mandamos un gran saludo. Esperemos que se recupere muy pronto y seguramente en otro momento y en otro espacio pues podremos conversar con ella. Por lo pronto, pues para iniciar este conversatorio, quisiera nada más decir algunas palabras en torno a todo esto de qué significan los derechos humanos de las personas LGBTI y que finalmente en la cultura patriarcal en la que vivimos, la heterosexualidad obligatoria, concepto acuñado por Adrián Rich en 1980, ha fungido como un pilar clave para que el conservadurismo, a través de estrategias frontales, pero a través de también estrategias sutiles, pues ha impactado directamente en los imaginarios colectivos acerca de lo que significa ser una persona lesbiana, gay, transexual, queer y otras formas de vivir en el mundo. Sin embargo, estos imaginarios continúan estando cargados de mitos, de tabúes, de desinformación que permean en lo más profundo de nuestras sociedades y diariamente se convierten en prácticas discriminatorias hacia estas poblaciones en distintos ámbitos de la vida. De ahí es que como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, como el colectivo Camaleones, desde la Procuraduría de Derechos Universitarios de la Ibero Puebla, pues organizamos este conversatorio justo para, como les decía, podamos hablar sobre esos desafíos que aún existen. Para iniciar con este conversatorio, nuestro compañero Diego Salamanca nos va a leer un poema de su autoría, el cual lleva por el título Romance de un maricón de mierda. Adelante, Diego. Gracias. Bueno, usualmente no suelo dar como mucho contexto de lo que escribo, pero me parece que aquí es necesario. Este poema surgió a raíz de la noticia que ocurrió el año pasado, en el cual un chico español en La Coruña fue asesinado a golpes por una docena de hombres tras salir de un antro en la madrugada. Su nombre era Samuel Luis. Y pues digamos que con los sentimientos de enojo, furia y de indignación que me generó esta situación, escribí este poema y escogí que la forma del poema fuera el romance, porque es una forma característica, una estructura literaria característica de Federico García Lorca, quien a su vez también era un homosexual español que fue asesinado en la dictadura franquista, tanto por ser comunista como por ser homosexual. Entonces, bueno, dado ese breve paréntesis, comienzo a dar lectura del poema. Romance del maricón de mierda, a Samuel Luis. Luces de neón y asfalto, noche que brilla entera. Cuerpos encuentran calor, respiran oscura escena. Pinta peligro la luna, conflicto atrae a faena. Salen así Lina y Samuel, risas de cantina llena. Confusión, gritos envuelve, voces discuten atentas.
Un video saca chispa, palabras brutas aterran. Se oye fuerte, maricón. Pronto vuelven en parejas, armados con puños y odio. Vienen más de una docena de machines españoles. Va Samuel, corre de veras. Le agarran hombres sin piedad. Sangre tiñe la vereda. Este puño por la pluma. Pateo pa' que me veas. A ver si así eres más hombre. Te escupo por ser una nena. Será sorda la Coruña. Nadie escucha pelea. Uno a uno los toros embisten. Mientras Samuel jadea y jadea, la nota de guerra clara. Que el gay la escuche entera. La verdad incómoda. De que un gran hombre sea cual maricón de mierda. Huyen al verlo inmóvil, no bravos en esa pelea. La ambulancia llega pronto, reventada la cabeza. El hospital lo confirma, su voluntad está seca. Samuel Luis se nos ha muerto, y la verdad nos aterra. Es que Samuel no se murió, y la verdad así nos pesa, que a Samuel nos lo mataron. Su muerte no es la primera, ni fue la del romancero. Que esto se escriba en cera, a los maricones matan, al ser alma verdadera. Nos mataron con Samuel a golpes en aquella acera y nos mataron con Lorca, sí, a balazos de arena. Es que nos matan a diario, miradas, muecas ajenas, y que si soy el próximo, de colores calles llenas, para poder ser el último en sufrir así la condena de ser maricón de mierda. Gracias. Muchas gracias, Diego, por compartirnos estas reflexiones que sin duda nos transportan a un escenario y una situación no solamente de discriminación, sino también de violencia, una violencia que trastoca vidas, que trastoca corazones, pero también que trastoca cuerpos y sentires. Gracias, Diego, nos estaremos viendo para el próximo evento enmarcado también en la jornada. Bueno, para continuar entonces con este conversatorio, me voy a permitir presentar a Juan Pablo Söderlund. Él es escritor crítico que estudió el magíster en estudios culturales por la Universidad Arcis y es doctor en literatura por la Universidad de Chile. Ha publicado los libros de cuentos Ángeles Negros, de Planeta 1994, Metales Pesados en 2004, Mago en 2014 y Santo Roto en 1999. Ambos reunidos en Se te nota, Los perros románticos, 2018. Escribió también Nación Marica, Prácticas culturales y crítica activista, y Ficciones políticas del cuerpo, Lecturas universitarias de género, Sexualidades críticas y Estudios queer. Fue compilador de A corazón abierto, Geografía literaria de la homosexualidad en Chile y Cielo Dandy, Escrituras y poéticas de estilo en América Latina. Y en el año 2019 publicó en Alquimia Editores Papel Hecho Gay en Dictadura, novela que ya cuenta con 3 ediciones. En 2021, por la misma casa editorial, ha publicado el libro de ensayos Grindarmania, del ligue urbano al sexo virtual. Fue vocero del MOVIL, Movimiento de Liberación Homosexual Histórico, en los inicios del movimiento homosexual en Chile. Actualmente ejerce como docente en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, donde imparte seminarios sobre estudios culturales y lecturas queer. Bienvenido, Juan Pablo. Y bueno, ante esto, pues quisiera traer a colación un texto que tú escribiste y que presentaste en el seminario Utopías y que está en tu libro Nación Marica y que me parece que encuadra muy bien este conversatorio. Tú escribías, a 30 años del golpe del Estado, quiero realizar un gesto inicial a partir de una fotografía que recuerda a mi niñez en medio de una concentración de la Unidad Popular en el Chile de Salvador Allende. Se ve mi madre y yo. De fondo, se divisan algunos militantes comunistas con banderas rojas al viento. En la parte izquierda de la foto hay un lolo, un pendejo de unos 15 años, flacuchento y apacible, que apenas carga incómodo un lienzo con un mensaje difuso. Años y años miré esa foto con ese muchacho medio autista y, sin embargo, conectado a esa utopía. Siempre he pensado que él era yo, con unos años más. Siempre he pensado que ¿qué habría sido de él? Era tan común y tan débil que supongo que algún día sobrepasó ese miedo colectivo que vi en sus torpes manos. El mismo miedo
torpe que yo mismo sentí al mirarme como un niño de lluvia en medio de un día de sol. Por ese joven militante comunista marica, quiero traer desde la memoria a todos los homosexuales, lesbianas, transgénero, que participaron de aquella utopía sin saber si estaban incluidos o no. A todos aquellos y aquellas que buscaron su propio sueño en el sueño de los otros. Revisar el pasado, criticar el presente e imaginar el futuro me parecen buenos ejercicios para problematizar lo que ha sido las luchas identitarias de las sexualidades periféricas y las revueltas políticas de estos años de producción cultural y de movimiento homosexual. Digo producción cultural y luchas identitarias, pues me gustaría fijar ahí la mirada. Entonces, bueno, con este texto tan rico, doy el uso de la palabra a Juan Pablo, quien nos va a platicar acerca de cuáles han sido los caminos que ha recorrido en la defensa y en la promoción de los derechos de las personas LGBTI en América Latina y especialmente en Chile. Juan Pablo, pues muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de tenerte en este espacio. Estamos muy contentos, contentas. Y también aprovecho también para decir que estamos también muy contentos porque finalmente Amaranta se pudo conectar también aquí. Entonces, ahora mismo la presento. Si quieres tú dar unas palabras de bienvenida, Juan Pablo, adelante. Sí, bueno, qué bueno la noticia que das, Ana Laura, y primero feliz, muy contento de participar y de compartir con ustedes, con todas, con todes, porque creo que es un día importante para la lucha de muchas comunidades que han sido perseguidas históricamente. Estoy muy feliz de compartir, agradecer también a Diego ese potente y batallante poema que habla de la violencia a chicos que solamente están expresando su sexualidad, y creo que es una situación de violencia que está globalizada y que quizás hoy día en este conversatorio vamos a poder conversar con la compañera Amaranta, que está acá, que agradecemos que esté con nosotros, porque, bueno, por fin vamos a poder tener una bella conversación y compartir también con ustedes, porque creo que muchas veces es muy difícil los encuentros y armar puentes entre distintos activismos de América Latina, y creo que me parece muy potente que exista la posibilidad para que compartamos las experiencias políticas, las experiencias culturales de nuestras comunidades. Así que muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Y pues bueno, entonces le damos la bienvenida a Amaranta Gómez Regalado, quien nos da mucho gusto que también esté en este espacio. Y pues queremos presentarla a ella de manera personal, con toda su trayectoria que ha tenido a lo largo de su vida. Amaranta es de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca. Es una antropóloga social, mushe, transgénero mexicana, candidata política, activista en prevención VIH, investigadora social y columnista. Es activista social desde hace más de 15 años en el ámbito local, regional e internacional. Sus áreas de trabajo se dividen en cuatro grandes campos: salud, sexualidad, derechos humanos y promoción cultural. Fue fundadora de la lucha contra el SIDA en la región del Istmo de Tehuantepec, región interétnica de Zapotecas, Mixes, Zoques, Xontales y Huaves. Nació en la población zapoteca cerca de la frontera con Guatemala y adoptó el nombre de Amaranta durante la adolescencia después de leer Cien años de soledad, la famosa obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez. En 2015 logró cambiar su identidad de género en su acta de nacimiento, lo cual le permitió cambiar otros documentos oficiales como el pasaporte. Esto fue posible a partir de las reformas aprobadas por lo que fuera en su momento la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para permitir que las personas cambien legalmente su identidad de género en su acta de nacimiento a través de solo un trámite administrativo. Estudió Antropología Social en la Universidad Veracruzana en el 2011 al 2016. Se tituló con la tesis Wanderanashi, la comunidad mushe del Istmo de Tehuantepec y las relaciones erótico-afectivas. En el 2003, con solo 25 años de edad, se postuló como candidata a diputada federal por el partido México Posible a la Cámara de Diputados de México, acaparando la atención de los medios de comunicación internacionales como la primera candidata transexual de México.
Gómez Regalado continuó en el 2007 participando en varios proyectos de educación sexual, prevención del SIDA y apoyo a los derechos de la comunidad LGBTIQ+. También es miembro del Comité Estatal contra la Homofobia, el cual busca que, a partir del 2008, se declare el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia. Frente a esta gran experiencia y gran trayectoria de vida, quisiera, al igual que lo hice con Juan Pablo, leer un texto que pues saqué de una entrevista que le hicieron a Amarante en algún momento. Y ella decía, la persona mushe nace como un don, no se crea, lo otro son preferencias, eso se elige después, con quién, a qué hora y dónde. Pero la mushe es un don que me parece que surge entre los vientres, sube al corazón, pasa por la garganta y cuando surge la palabra se construye lo mushe. Y ahí está el don. Para los fundamentalistas, esto puede ser hasta filosófico el asunto, pero yo les diría que hay que pasar justamente por ese proceso vivencial de varios tiempos. Porque no se pasa sencillamente. Es un proceso que pasa por momentos, por lo visceral, por el corazón y que a veces se torna traicionero. Por la garganta, que a veces se atora, y por la palabra, con su contraparte, que a veces se llama el silencio. Bienvenida, Amaranta, y bueno, si gustaras prender tu micrófono, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lamento mucho. Hola, Juan. Un gusto. Hola, buen día, Amaranta. Ando un poco mala de la garganta, le decía a Ana, pero bueno, he tenido la posibilidad de poder estar finalmente, he suspendido algunas reuniones que tenía, hay un evento en una comunidad ahora cerca del Istmo, donde se reúnen varias direcciones de diversidad sexual que ahora se construyen o que se están formando como política pública dentro de la política local, ¿no? Y bueno, eso también lo he suspendido, pero bueno, decía yo, bueno, desde casa puedo intentar estar, así que estoy con test y con pastillas para humedecer la garganta, y bueno, si hay en algún momento yo ya no podría continuar, advierto que tendría que retirarme, pero de todas maneras voy a hacer el esfuerzo de poder estar, así que muchísimas gracias, y bueno, pues ojalá que tengamos una muy buena conversación. Claro, muchas gracias a ti, Amaranta, y con gusto, con toda confianza, cuando ya de pronto ya sienta la garganta, pues muy, pues como arrojecida, pues con gusto pues, sigamos la plática con Juan Pablo. Pero bueno, pues la primer pregunta que pues detona este conversatorio es, quisiéramos saber quiénes son Amaranta Gómez, quién es Juan Pablo Sutherland y pues cuáles han sido estos caminos que ustedes han recorrido a través de su experiencia profesional, pero sobre todo desde su experiencia personal en este recorrido en la defensa y promoción de los derechos humanos, tanto en América Latina, como en Chile, como en México, pero también en otros recorridos, incluso transnacionales. ¿Quién quisiera participar y comentarnos primero? ¿Juan? ¿Tres? Bueno, bueno, es bien difícil como partir, ¿no? En el sentido de que de alguna manera el lugar político o la experiencia que uno va articulando desde el ejercicio, digamos, de los derechos humanos, es un ejercicio que ha sido amplio y quizás como recordar que por lo menos yo aquí en Chile me ejercí el activismo por los derechos humanos antes de la articulación, digamos, del movimiento homosexual finales de los 80, comienzos de los 90. Recordemos que por lo menos en una parte importante en América Latina, las maricas y los activistas fuimos los primeros que nos organizamos para, de alguna manera, detener de alguna manera las situaciones de homofobia y discriminación respecto a las personas que vivían con VIH, ¿no? Entonces, contar un poco que, de alguna manera, el escenario donde yo estuve cuando me formé como activista político, inicialmente de derechos humanos respecto a las víctimas de represión política de la dictadura de Pinochet, pasaron un momento a hacer también, a ampliar un poco el concepto de derechos humanos a derechos sexuales, ¿no? Porque tenemos que recordar también que yo como militante comunista en los años 80 en la universidad,
La izquierda también tuvo una práctica muchas veces bastante repudiable respecto, digamos, a las propias homofobias que también existían en la izquierda latinoamericana, ¿no? Y en ese sentido, el movimiento homosexual en Chile lo articulamos al inicio de los años 90, activistas que veníamos desde la izquierda, ¿no? Desde el MIR, desde el Partido Comunista, la izquierda cristiana, es decir, de movimientos que lucharon contra la dictadura de Pinochet. Y en ese sentido, creo que la señal fue, de alguna manera, yo no sé si eso pasó en México, eso ojalá que la compañera aquí nos comente cómo fue eso, pero la relación de la izquierda con el activismo marica, trans, homosexual en Chile fue al inicio complejo y nosotros de alguna manera tomamos la voz. Ya saliendo de los partidos políticos de izquierda y articulamos un momento. Entonces, cuento esto porque de alguna manera el inicio del movimiento homosexual es un inicio que tiene que ver con la lucha de derechos humanos, con la lucha contra la dictadura y con sujetos que venían de esas prácticas políticas y que de alguna manera van a pensar los derechos civiles y políticos de todas estas comunidades que han sido perseguidas históricamente, tanto por la derecha como por sectores, digamos, que uno podría entender que tenían una relación, digamos, de progresismo y de lucha contra la dictadura, pero que muchas veces mantenían el mismo modelo patriarcal de las culturas conservadoras de derecha y, digamos, y obviamente de la dictadura. Y en ese sentido creo que mi formación política pasa por ese lugar, digamos, de lucha contra la dictadura y luego después de la lucha de articulación del movimiento homosexual en el proceso de transición política en Chile y en la posdictadura. Junto con eso, también he desarrollado una carrera, digamos, como escritor y como crítico, y en ese sentido también hay un proceso de rearticulación de cómo pensar, por ejemplo, la literatura marica en Chile, en América Latina, cómo pensar, por ejemplo, las nociones de teoría queer, que también yo la he discutido mucho en mis libros, en Nación Marica y en otros libros, digamos, de cómo repensar un poco el activismo desde también de la reflexión teórica. Y de alguna manera la literatura ha sido también mi campo de acción y de producción, que también es un lugar relevante porque el campo cultural también es un campo político donde hay mucha violencia epistemológica, donde hay mucha violencia respecto a las comunidades, se borran a las comunidades de las historias nacionales, se borran las literaturas de las sexualidades que han sido perseguidas históricamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que de alguna manera el campo en el que he estado trabajando es un campo también eminentemente político, un campo eminentemente de lucha contra el canon y contra la institucionalidad. Que lee, por ejemplo, la literatura solamente desde el marco heteropatriarcal, ¿no? Y en ese sentido, las labores que yo he cumplido durante ya los últimos 30 años han sido labores también que mezclan el activismo político crítico desde las comunidades perseguidas históricamente por sus posiciones respecto al sistema sexogénero. Y en ese sentido creo que es un trabajo que se ha desplegado también en el ámbito de la academia, del activismo cultural, ¿no? Y ahí, bueno, hay grandes amigos activistas y escritores y escritoras y activistas de performance en América Latina que hemos estado discutiendo mucho sobre el cuerpo, sobre la política, sobre las políticas del cuerpo que luchan contra las normativas existentes, tanto institucionales y como marcos jurídicos que siguen existiendo, ¿no? Entonces, quizás en esta primera inicio, digamos, de conversa, decir que acabamos de tener en Santiago una marcha el día sábado de más de 100.000 personas por el centro de Santiago, levantando distinto tipo de consignas y demandas, pero asumiendo también que las demandas también sobre las violencias culturales y las violencias, digamos, de género siguen existiendo, a pesar de que las visibilidades pueden avanzar, pero siempre creo que hay que discutir los temas que todavía no se resuelven, porque muchas veces podemos creer que la visibilidad puede resolver todo y la verdad es que son señales posibles, digamos, pero creo que
Hay muchas situaciones muy complejas en América Latina que podríamos hoy día revisar y comenzar con eso, ¿no? Como que mi trabajo está entre el plano de la escritura, digamos, el campo cultural, el campo de la docencia en temas de literatura queer, literatura marica, y el campo también del activismo desde la posición de destacar, digamos, las situaciones de discriminación y de homofobia que están ocurriendo, digamos, aquí en la región. Muchas gracias, Juan Pablo. Pones pues temas muy interesantes, sobre todo muy contextualizados en un país como como es Chile, y esta lucha también por los derechos humanos de las personas LGBTI enmarcados en un contexto de una dictadura, y que finalmente podríamos decir, bueno, ya esa dictadura fue hace algunos años. Sin embargo, los impactos en los imaginarios colectivos siguen siendo muy fuertes en la actualidad, ¿no? Entonces, repensar esta lucha activista, este campo cultural que mencionas, cómo se va traspasando a un campo político y la construcción de sujetos políticos, pues, pues sin duda resulta súper interesante, y que estaremos escuchando también de tu parte más adelante. Gracias, Juan Pablo. Ahora te escuchamos a ti, Amaranta, por favor. Gracias, Ana. Estaba escuchando muy atenta a Juan, por supuesto, y me hizo reflexionar varias cosas de las que quiero comentar. En principio, decir que, bueno, que mi formación es como activista inicialmente, ¿no? Y el inicio de eso es un tema que a lo mejor no lo mencionó Juan, pero sí lo tiene presente, que tiene que ver con el tema del VIH-Sida, por ejemplo, y la ruralización de esto, por lo menos en mi contexto indígena. Y de formación, pues ha sido desde la antropología. Y sin embargo, me enuncio desde un lugar, pues desde lo étnico, pues, ¿no? Porque soy una mujer indígena zapoteca, pero que también me enuncio desde un lugar que la colonización intentó borrar, que son las identidades de género preexistentes a lo LGBTTI hoy en día, pues, ¿no? Y quisiera hacer esa conexión justamente desde esta enunciación a estos procesos de las que ya mencionaba Juan, y que me parece que habla de un devenir histórico social, un devenir histórico social que hay que dar cuenta, pues, ¿no? Hoy en día la historia no nace con Stonewall solamente, la historia viene mucho antes, son 500 años de resistencia, de muchas formas, muchos dispositivos culturales que se nos instalaron, como la heteronormatividad, lo judio-cristiano, las formas de ver la corporalidad, la enunciación del pecado, el miedo, los silencios. Y afortunadamente, a pesar de esos 500 años, y estarás de acuerdo, Juan, muchas culturas resistieron como alrededor del mundo, ¿no? En sus procesos de colonización y poscolonización, que tiene que ver, por ejemplo, identidades como las Isras en la India, los Fafafine en la Polinesia, Muxes en México, Omeguits en Panamá, los Queguas en Argentina y Chile, los Epupillán, los Two Spirit en Canadá. Entonces hay una gama, hay una etnocartografía de las identidades de género que yo le llamo preexistente a lo LGBTI, que entra en dimensión, que entra en una dialéctica a veces al principio muy forzada, porque finalmente antes de los procesos de independencia y de independencias de los países, lo que ocurrió es que a las comunidades indígenas se los seguía viendo como, pues, desde el salvajismo, pues, ¿no? Desde lo primitivo, y eso, pues, a todos los grupos indígenas. Sin embargo, para el caso de México, ya para la época independentista y nacionalista, por lo menos en el caso de la época porfirista, por ejemplo, pues el número 41, ¿no? Tenemos ahí un elemento de una forma de actuar del Estado mexicano, o lo que llamábamos el Estado mexicano de esa época posrevolucionaria, de cómo es que se trató la corporalidad masculina y el deseo masculino hacia su propio género, ¿no?
Y eso habla de que pues, los estados finalmente pues, tienen dispositivos de control para la corporalidad, que no entra en ese status quo que ya hablaba Juan, ¿no? Quien se mueve. Incluso estas herencias culturales de larga duración que tienen que ver con el lenguaje, el castellano esquizofrénico que, del que ya Mauro Cabral nos ha hablado, pues no nos ha permitido irnos a terceros espacios, nos ha dejado en artículos la o él. Y esa ha sido la línea que hemos continuado y hemos repetido, y digo hemos porque, o sea, aunque yo mamé el zapoteco primeramente, terminé aprendiendo el español, pues no, no sé si es buen español o, pero un español que te termina colocando en una cajita de dos. Pasado esa al principio anécdota, pero terminó siendo relevante ahora para la reivindicación de las corporalidades y los deseos en diferentes épocas, y porque además para nuestra América Latina, la idea de democracias se venían ya construyendo. No podemos deshacernos de los procesos históricos. Algo que ocurre en México, por lo menos en los años 40, 50, pues es el impacto ya que viene construyéndose con el movimiento feminista. El movimiento feminista y la articulación del derecho en general de lo femenino y el derecho de las otras poblaciones. Algo más cercano, mucho más cercano a épocas más contemporáneas, pues es el diálogo que el movimiento zapatista tuvo con lo LGBTI cuando llegó la marcha de la Ciudad de México a la Plaza de la Constitución. El subcomandante Marcos les manda una carta diciéndoles, oigan, estamos con ustedes, pero ahí el llamado era, no pierdan la visión interseccional. Porque lo mismo que estamos peleando las comunidades indígenas, o por lo menos estas comunidades indígenas, lo mismo están peleando ustedes, libertades, derechos, reconocimiento frente al Estado. Y eso, ya sin mencionar el movimiento afro en México, reciente, hasta hace 3 años, pudimos meter a las comunidades afrodescendientes en nuestra Constitución mexicana. Un atraso colonial, poscolonial y neocolonial tremendo. De un Estado mexicano que no terminaba de entender su multiculturalidad y sus grandes herencias postcoloniales. Entonces, pienso que esos procesos han sido muy importantes, a veces negando derechos, pero habiendo también alianzas estratégicas, como la que menciono, entre el movimiento zapatista y el movimiento feminista con el movimiento LGBTI. Y creo que de la caja de Pandoras que vino a colocar, y como con eso cierro por lo que dije al inicio, el otro tema que vino a colocar para hablar mayormente sobre sexualidad en comunidades indígenas, deseos erótico-afectivos, pues es el VIH-Sida. El VIH-Sida nos vino a colocar esta caja de Pandoras para decir, oigan, algo está pasando aquí, no estamos haciendo prevención con pertinencia cultural. Y bueno, eso para mí ha sido una experiencia, porque yo trabajo eso hace como un poquito más de 20 años. Tenemos una red a nivel global que trabaja en temas específicos y trabajamos en el foro permanente y todos estos lados. Y hago esta última mención, es que Chile, por ejemplo, ha sido un pionero allá con el pueblo mapuche. Corrempo es una red en Chile de colegas como Willy Morales que hacen, por ejemplo, una interculturalidad entre la medicina tradicional y la medicina alopática. Entonces, siempre ha habido procesos y momentos históricos, hitos que nos han ido permitiendo construir esto que hoy llamamos derechos humanos, pues, ¿no? Y creo que cada vez más estos derechos humanos se han amplificado, pero ahora hay que hacer mucho más matiz en el reconocimiento de la interseccionalidad, que quiero hablarlo más adelante a profundidad, y sobre el tema de la justicia social. Creo que ese es donde hay que pegarle en los próximos años. Muchas gracias, Amaranta. Gracias también por situarnos y recordarnos esta importancia de la enunciación desde hace 500 años de una resistencia de marcos normativos desde instituciones patriarcales que han invisibilizado las vidas, los cuerpos de personas LGBTI, ¿no? Ya lo mencionaba, las religiones, la política, la historia, el lenguaje, pero también esta importancia de la historización de los conceptos, pero también de las luchas y de los movimientos sociales. Y en ese sentido, pues quisiera continuar esta conversación sobre una pregunta y muy importante que pues enmarco, situados también en un contexto
ya lo platicaba antes con Juan Pablo, sobre esto que a veces pensamos discursos que escuchamos actualmente, que ya parecían conversaciones que ya estaban sobrepasadas, ¿no? O sea, ya lo habíamos platicado en algún momento, ya habíamos hablado de la importancia de los cuerpos, de los deseos, pero sin embargo regresamos de nuevo, ¿no? A develar una importancia de decir ¿cuál es este sentido amplio de la sexualidad cuando hablamos de las disidencias sexuales? ¿Por qué es importante hablar de la corporalidad, del deseo, pero también cómo influye la cultura en la construcción de identidades de género y corporalidades binarias y heteronormadas? Ok. Bueno, yo creo que aquí podríamos con Amaranta conversar todo el día, ¿no? Porque son tantos los vértices y las dimensiones que pone la compañera en términos, estoy absolutamente de acuerdo con esas dimensiones, y además porque son dimensiones, por ejemplo, respecto a la ubicación de los cuerpos y de las comunidades, también hay una ubicación geopolítica y ya hay procesos históricos que están detrás de eso, ¿no? Y en ese sentido creo que nuestras comunidades también están cruzadas por el desarrollo del capital, ¿no? Y en ese sentido creo que, por ejemplo, si uno se remite, por ejemplo, a la construcción de los estados nacionales, uno ve que los mismos estados, en la construcción de los estados nacionales en América Latina, hubo políticas de higienización y de persecución a las comunidades que fueron completamente, y es que están completamente documentadas y son parte también de la memoria que tenemos que tener como comunidad, como comunidades respecto a la persecución estatal y a las políticas de higiene que se han tenido con todas las comunidades. E incluso también me parece que también es relevante lo que comenta la compañera respecto a que finalmente las comunidades antes de la invasión, antes de los genocidios que pusieron que de los españoles y de todas las imperialismos europeos que azotaron y que azotan de alguna manera todavía con las influencias culturales y de poder, creo que esas comunidades de alguna manera también han desarrollado formas distintas, digamos, de construcción. Nosotros obviamente tenemos, hoy día creemos que las nociones modernas de sexualidad vienen desde el siglo XIX y estaban obviamente viviéndose en distintas de manera absolutamente distinta, ¿no? Yo siempre voy a recordar cuando paso, por ejemplo, en mi curso yo creo que Amaranta lo conoce, un gran performance, Gómez Peña, que hace un trabajo maravilloso de performance histórica, ¿no? Y él hace un recuento, por ejemplo, de todo el genocidio y las prácticas, digamos, fundamentalmente de finales del siglo XIX, comienzo del XX, cuando se a los indígenas, a las ferias universales, ¿no? En París, se lleva a los yaganes, se lleva a distintas comunidades de alguna manera a exposiciones donde se los de alguna manera se los objetiva y se los pone en un lugar absolutamente inferior que ni siquiera estaban en el lugar de lo humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hoy día hay unas situaciones respecto a las diferenciaciones de cómo se articulan las políticas, ¿no? Y uno puede ver que hay políticas institucionales de movimientos que de alguna manera van a poner el énfasis solamente en algunos aspectos y que de alguna manera no recogen la profundidad de las luchas sociales y de las luchas históricas y que han sido batallas que han dado comunidades durante mucho tiempo. Y en ese sentido yo creo que también ahí el movimiento marica o el movimiento homosexual y todas las comunidades reunidas también se hacen cargo también de alianzas históricas, también con los trabajadores, también con el movimiento feminista, y en ese sentido creo que muchas veces las luchas identitarias se entienden solamente como luchas de grupos que no tienen relación con otros grupos en la sociedad, ¿no? Y en Chile, por ejemplo, hemos tenido también muchas diferencias políticas con grupos que solamente están apostando a la demanda de derechos, pero que no están viendo la relación histórica de distintas comunidades que también están de alguna manera
afectadas por la violencia. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo no va a haber una alianza política histórica con, por ejemplo, con el Gualmapu, con el movimiento mapuche y con todas las prácticas de trabajo que han desarrollado las comunidades. Y en ese sentido yo siempre ponía el énfasis en que los movimientos tienen que ser capaces de establecer alianzas políticas y sociales con otros grupos de la sociedad que están afectados. Y desde esa perspectiva, creo que las nociones de lo postcolonial o de lo decolonial en nuestras comunidades todavía siguen presentes, porque obviamente que la globalización también hace que lo gay o que las prácticas, digamos, de organizaciones gay globalizadas se entiendan solamente como puestas en escenas de visibilidad que no que de alguna manera están dejando situaciones particulares, situaciones singulares de distinto tipo de comunidades. Yo, por ejemplo, creo que en Chile la situación, por ejemplo, de prevalencia del VIH-Sida en las comunidades sigue siendo alta, sigue siendo completamente alta, y ahí hay una deuda, digamos, de las instituciones y del Estado respecto a cómo hacer políticas particulares, ¿no? Obviamente que yo creo que ahí el activismo marica y el activismo, por ejemplo, de distintas organizaciones, estoy pensando en Biopositivo, estoy pensando en activistas como Víctor Hugo Robles, que han desarrollado un trabajo comunitario y sobre el tema de VIH-Sida y la discriminación, son lugares absolutamente relevantes en ese avance, en esa discusión. Pero yo creo que todavía nos quedan muchas discusiones geopolíticas que tenemos que dar, geopolítica y de dónde se sitúan las comunidades, porque las comunidades, como estoy pensando, por ejemplo, ese bello texto del Lemebel, gran amigo que ya no está con nosotros, pero que dejó un gran trabajo, estoy diciendo cómo Pedro, por ejemplo, cómo Pedro decía que el SIDA había sido otra plaga que nos había colonizado, y que nos había colonizado también desde el norte, ¿no? Y donde las comunidades más pobres, los homosexuales más pobres, las comunidades que están empobrecidas, son los que finalmente van a tener una situación, digamos, de discriminación y de afectación y de que las comunidades van a ser completamente diezmadas por las situaciones de precariedad. Entonces, quizá lo que yo diría respecto para empezar a hacer una especie de mapa o de cartografía, yo diría que hoy día no podemos pensar que la construcción, digamos, de las demandas, de los derechos, pasen solamente por demandas particulares que no tengan que ver con las relaciones históricas y sociales de las comunidades que han sido excluidas del capital, ¿no? Entonces yo creo que nuestras comunidades también son afectadas, porque también la mayoría son pobres, hay temas de acceso laboral, temas de pertinencia cultural, por ejemplo, con la población trans para, por ejemplo, la atención en VIH. Es decir, hay situaciones que yo creo que ya hemos pasado ya 30 años de movimiento homosexual, por lo menos en Chile, y yo creo que las preguntas mayores son cómo avanzamos en entender que el capital y que el sistema capitalista y que el modelo neoliberal, por ejemplo, en Chile, ha hecho que pensemos que solamente que conseguir determinado tipo de demandas, como el matrimonio, por ejemplo, que me parece fantástico, legítimo que se haya logrado, pero con el matrimonio igualitario no se resuelven otros problemas que también tienen las comunidades, y que tienen las comunidades respecto a los temas laborales, respecto, por ejemplo, a las situaciones de las pertinencias culturales en los servicios de salud. Es decir, hay muchas situaciones que a mí me parece que son cuestiones que están de fondo y que tiene que ver también con las complejidades hoy día de cómo pensamos la sexualidad, y es la pregunta que tú bien hacías, Ana Laura, respecto, por ejemplo, que yo diría que hoy día, por ejemplo, el activismo, hay un activismo joven, hay un activismo que cada vez pone más en escena, en el espacio público, cuerpos distintos, formas de autoenunciarse de maneras distintas, y de que finalmente estas identidades que nosotros en algún momento pensábamos como las únicas representaciones posibles, ¿no?, de los gays, de los lésbicos, hoy día tenemos que repensarlas y ampliarlas, porque evidentemente las complejidades culturales exigen que nosotros entendamos que hay muchos procesos que están simultáneamente dándose. Entonces, quizás yo, para cerrar, dejaría, digamos, yo creo que la interseccionalidad
es un elemento que yo creo que de alguna manera es un desafío político para los movimientos, no solamente en América Latina, sino que geopolíticamente siempre están con una tensión con el norte, ¿no? Y en ese sentido creo que ahí hay una gran labor y una gran pregunta que tenemos que hacernos respecto de cómo hacemos evidente esos lugares, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Adelante, Amaranta. Gracias. Bueno, este Juan es brillante. Siempre coloca cosas que quiero retomar. Y bueno, con el cierre que él hace con el tema de la interseccionalidad, decía yo que quería comenzar con esto. Y además, traer a discusión solamente la socialización de una categoría que estamos intentando poner en discusión desde la UAS, que es la Asociación Mundial de Sexualidad, de la cual soy parte de un comité que está intentando discutir esta categoría sobre justicia sexual a propósito de las corporalidades. Pienso yo que la interseccionalidad, bien como nos lo plantea Kimberly Bissau, esta mujer afroamericana que intenta o nos, sí, que nos coloca la descripción de las múltiples vulnerabilidades que una persona puede vivir, ¿no? Siendo mujer, siendo negra, siendo migrante, vivir con una discapacidad o vivir con VIH o ser indígena, ser desplazada y una serie de situaciones que lo que hace es que a mayor visibilidad de esas vulnerabilidades supone que debería haber mayor reconocimiento de derechos y luego entonces hacer esos cruces para que, ¿no? A veces para los estados, gobiernos, el gran reto, incluso para los movimientos mismos, cuando se entienden o se tratan de entender, en México tenemos un pescado que se llama el ajolote, creo que ya hay poco, ahora creo que en Francia creo que lo están reproduciendo, pero el ajolote no tiene vértebra, no tiene huesitos. Entonces, cuando tú lo agarras, estoy hablando metafóricamente, pero estoy intentando explicar eso. La interseccionalidad descriptiva que Kimberly nos propuso tiene un desafío para los estados cuando estamos pensando en política pública, porque el estado cuando se presenta múltiples vulnerabilidades se enloquece porque no sabe cómo fijar el asunto, no sabe cómo actuar. Entonces es como el ajolote, se le escurre de los dedos y ahí no hay manera o llega tarde. O las personas que viven esas vulnerabilidades llegan tarde frente al Estado mexicano, por lo menos en este caso. Creo que el reto ahora toca, Juan, es pensar en una interseccionalidad colaborativa, le llamo yo ahora. Entonces, pasar, o sea, ya no basta con describir, eso es necesario para que el Estado, la academia, nuestras organizaciones reconozcan que hay muchas vivencias en una sola persona. Pero ¿cómo? ¿Por qué el movimiento LGBTI debería de dialogar con el movimiento indígena latinoamericano? ¿Por qué el movimiento indígena debe de dialogar con el movimiento de discapacidad? Pues es que ahí está la interseccionalidad viva, pero que pocas veces, por nuestra herencia en los últimos años, a partir de los años 80, hicimos como especie de parcelas, le llamo yo. ¿No? Nos olvidamos del campo general de los derechos humanos y nos hicimos nuestras propias parcelas. Si cada parcela abre su propia puerta y permite que el ganado de aquel lado, otra vez metafóricamente, conozca el pasto que yo produzco, entenderá a qué distancia está, cuánto tiempo lleva a producirlo, ta, ta, ta. Si eso hacemos, yo hace, o sea, hace como 4 o 5 años, empecé a probar esta cuestión. Con un movimiento, antes de que ganara Andrés Manuel López Obrador, hay un movimiento de sindicalistas de Luz y Fuerza, una empresa de luz, de energía, que los desmembraron, o sea, desorganizado, y esta gente se puso ¿cómo se llama? En pie de lucha permanente. Y pasábamos en el Senado de la República a una reunión, y yo veía que estaban plantados en un lugar todos los días, y todos los días. Una semana nos tardamos en esa reunión y en una tarde de esas regresé y les pedí, oiga, ¿cuáles son las demandas de Luz y Fuerza? Ahí entendí que era el derecho laboral.
Y eso lo cruzas, por ejemplo, con la falta de oportunidades, máxime en COVID, a las oportunidades laborales. Juan dice, claro, y estoy de acuerdo con Juan, el Estado mexicano, el chileno y demás, debe de garantizar el derecho al matrimonio igualitario, pero eso no le va a dar de comer a la gente. Claro. Las personas trans necesitan comer, cupo laboral trans como lo que se hace en Argentina. Sí, es, claro. No es un invento, es una realidad. Entonces, hablar de derecho laboral, ¿qué fuerte sería las demandas de las personas trans con la demanda del sindicato? Mucho, que allá no sería una sola voz, serían varias voces. Perdón, entró una llamada. Para poder hacer esa interseccionalidad colaborativa. Creo que en términos de justicia social deberíamos ir caminando hacia allá para no seguir viviendo estas individualidades de los movimientos. Tampoco vamos a negociar todo, pues, ¿no? O sea, vamos a negociar éticamente qué es lo posible. Aquí hay un sindicato de maestros en Oaxaca que es muy violento. Yo no voy a negociar la violencia, por ejemplo, ¿no? Sino vamos a negociar cosas que se puedan pactar. Y creo que la interseccionalidad como metodología es muy buena, porque ayuda a explicar los niveles. Ahora hay que explicar cómo es que nos podemos sentar todos y todas allá. Incluso con la gente que, con la que yo no, o sea, muchas veces yo leí una declaración que hicieron en Brasil, ¿no? Con el Papa Juan Pablo, bueno, con el Papa Francisco, y ahí había una declaración de jóvenes, me parece, que hacían un llamado mundial para cuestiones, ¿no? Y en una de ellas decía, bueno, pues salvemos el planeta en términos del medio ambiente. Y decía, bueno, yo como Amaranta activista, mucha, me podría sumar perfectamente, aunque sé que el Vaticano, de manera institucional, está en contra del matrimonio igualitario y el aborto de mis compañeras, de la lucha, de una de las agendas del movimiento feminista. Entonces, puedo pactar una cosa porque hay una demanda global, porque sin planeta, pues tampoco hay mucho movimiento, pues, ¿no? Y creo que ir hacia esos diálogos me parece importante, ¿no? Para poder avanzar. Y termino diciendo que una de las cosas que hemos traído también a propósito de por qué la necesidad de enunciar las corporalidades y el derecho, me parece que hablar de justicia sexual rompería con el derecho del derecho de la justicia reproductiva que la normatividad o la heteronormatividad nos instaló. Pareciera ser que no pareciera ser, siempre nos han dicho que la norma es la heteronormatividad, porque ahí solamente se puede ejercer el placer, se puede reconocer el placer. Si nos corremos más hacia allá diciendo, bueno, eso es lo que ustedes consideran, pero vamos a hablar en términos de justicias sexuales. En ese campo, si quieres reconocerlo, reconoce el placer bajo sus propios parámetros, pero allá, en otras esferas, en otras poblaciones, reconoce que hay una justicia sexual o hay que hacer una justicia sexual desde sus propios parámetros. Eso es lo que creo que también podemos ir rompiendo, porque esa normalidad pues coloca en la periferia a los otros, otras, pues que no caben en esa norma, pues, ¿no? Incluso han inventado la categoría de anormalismo, que ya no me voy a meter mucho en eso. Gracias, Amaranta. Gracias, Juan Pablo. Es muy interesante todo lo que están diciendo. Yo rescato y pongo en la mesa de nuevo esta importancia de hablar de la corporalidad, de la cultura, pero también de esto que ustedes ya están mencionando y se va delineando como una importancia, un tema sumamente importante en la actualidad, ¿no? Cómo establecer una interseccionalidad colaborativa desde los propios movimientos sociales, desde las propias luchas distintas de los derechos humanos, pero en la medida en que podamos ser capaces de dialogar, de establecer acuerdos, de diferenciar luchas, pero también de unirnos, pues entonces estaríamos entendiendo que es necesario poner discusiones en donde la geopolítica vaya construyendo caminos o abriendo caminos hacia realmente una, pues posiblemente una utopía en donde la igualdad y la no discriminación sean factores importantes para una sociedad, pero más allá de eso, en donde una cultura acepte realmente la diversidad de cuerpos, la diversidad de amores, de vivencias,
de deseos, etcétera. Entonces, en este sentido, ustedes, desde su propia experiencia, desde su propia vida, ¿por qué consideran que cuando hablamos de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, queer, identidades no binarias, identidades muches, podríamos hablar de una reivindicación de sujetos políticos que persisten, pero que también resisten? ¿A qué resisten? Y en ese sentido, ya también ustedes hablaban, hay algunos pues avances en materia legislativa, sin embargo, estos avances también se van contraponiendo con algunas resistencias culturales. ¿Qué desafíos vislumbran ustedes para hablar de sociedades realmente que abrazan esta diversidad sexual y que realmente podamos hablar de un cambio? Yo creo, bueno, primero agradecer la invitación porque estoy muy fascinado escuchando a Maranta porque me dibuja y me aclara muchas cosas que me parecen súper importantes de pensar con un horizonte, porque uno nunca debe pensar, yo lo digo desde la izquierda, desde una izquierda marica, uno nunca debe pensar que perdamos el horizonte utópico, ¿no? Y el horizonte utópico nos señala que hay muchas cosas que tenemos que resolver, y desde esa perspectiva yo hay quizás poner una idea que también, una noción que respecto de cómo los estados también están de alguna manera administrando simbólicamente, por ejemplo, estas nociones de diversidad sexual, de disidencia, y que las ponen en un escenario, y que las ponen en un escenario que de alguna manera supuestamente estaríamos como resolviendo todo. O sea, aquí la moneda en Chile o las municipalidades para el Día del Orgullo ponen banderas de la diversidad, las banderas las marchas, trans, ¿no? Las marchas. Claro, y las marchas y todo. Entonces, uno podría decir, porque incluso si uno hiciera un examen mucho más exhaustivo aquí en la política chilena y las políticas particulares de las comunidades, por ejemplo, son en los gobiernos de derecha, increíblemente, una cosa muy compleja, en los gobiernos de derecha en Chile se lograron los hitos más relevantes de las luchas jurídicas políticas de las comunidades, como el matrimonio igualitario, como la unión civil. Entonces, es muy complejo. Hay un autor asiático muy interesante, Kashmir, que habla de una noción que se llama homonacionalismo, ¿no? Y que de alguna manera esa noción, de alguna manera, incluso gobiernos de derecha o incluso el gobierno de el Estado israelí van, si yo veo una puesta en escenas de comunidad gay en Tel Aviv, digamos que van toda la cultura europea en un momento va a Tel Aviv, digamos, siendo que Tel Aviv, pensemos que el Estado de Israel está completamente violentando, por ejemplo, durante años y décadas distintas tipos de comunidades, fundamentalmente las comunidades palestinas. Entonces, a mí me parece que incluso esas prácticas de los estados que ponen en escena una especie de administración simbólica de las minorías o de las comunidades, también de alguna manera quizás muchas veces nos deja en una especie como de inflexión de cómo pensar las políticas, entendiendo que muchas veces las prácticas quedan blanqueadas políticamente por estas estrategias, ¿no? Estas estrategias que quieren poner en escena los lugares como si los lugares estuvieran completamente ya despejados de violencia institucionales, de violencia simbólica, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que junto con lo que mencionaba Amaranta respecto, por ejemplo, a las justicias sociales, que de alguna manera, justicias sexuales que tienen pertinencia en determinado tipo de comunidades, yo creo que también uno tiene que poner ojo a su vez, cómo los estados, cómo los gobiernos de alguna manera provocan una especie de secuestro epistemológico o secuestro cultural respecto a los discursos y se quedan vaciados de alguna manera de los contenidos políticos que las propias comunidades quieren poner en escena. Entonces, quizás hay ahí también una exigencia que tenemos que dar y que tenemos que proponer respecto a cómo las políticas públicas de alguna manera están muchas veces quedándose, digamos, en el ejercicio simbólico, pero que de alguna manera no traducen los lugares. Voy a dar un ejemplo, la ley de antidiscriminación en Chile
está puesta como gran titular, pero no tiene de alguna manera una especie de viabilidad concreta para que se persiga realmente a quienes cometen actos de crímenes de odio y de violencia, ¿no? Entonces ahí hay una exigencia clara, ¿no? Que hay un aparato jurídico que es como un titular, un gran titular, pero que no tiene una traducción concreta de cómo de alguna manera se pueden perseguir a quienes cometen crímenes de odio, ¿no? Y discriminan. Y entonces, de esa perspectiva, yo diría que hay un desafío respecto a cómo pensar también las políticas públicas, cómo estar atento a esas administraciones simbólicas que les quitan y que se apropian de alguna manera de determinadas nociones, de determinados discursos y las vacían políticamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que también ahí hay un desafío enorme de las comunidades y de la gente que está construyendo y está poniendo en escena, en las políticas, digamos, estatales, temas como el VIH-Sida o como los temas de cupo laboral, etcétera, que muchas veces las instituciones de alguna manera utilizan para blanquear otras políticas que no son tan populares, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay un tema que me gustaría poner en escena, porque, bueno, dentro de lo que me lo recordé, dentro de lo que decía Amaranta con esta idea del ajolote, ¿no? De cómo se toma, de cómo que no se sabe cómo tomar, ¿no? Pero que también se vacía políticamente en términos de las institucionalidades, ¿no? Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Amaranta. Ya, quería dos experiencias que me parecen importantes. Qué bueno que ya Juan señala estos vacíos de los cuales son reales, incluso las propias comunidades. Uno pensaría que ser parte del movimiento o ser parte de las comunidades LGBTI no encontrarías a un panista mexicano, por ejemplo, ¿no? Claro, Un claro. derechista que, o sea, o un transfóbico, ¿no? O sea, los tenemos, pues están en Absolutamente. todas partes. Sí. Esperar que alguien decía cuerpo de mujer no es garantía de ¿cómo se llama? De perspectiva de género, por ejemplo, cuando recién ha habido mujeres como Beatriz Paredes, que es mi amiga y demás, pero una senadora que en algún momento del PRI, del viejo PRI, que se alió con la Iglesia Católica y teníamos avanzado 15 estados de la República con derecho al aborto, interrupción del del embarazo, creo que cuando era de peligro, y eso se echó atrás en una semana. Entonces tú dices, ¿cómo? O sea, feminista y demás, pues no había. Pues hay cosas, qué bueno que señala Juan. Pero del otro lado también ha habido ciertos avances que han ido como forzando, por así decirlo, el imaginario, las nuevas narrativas. Un caso que es dramático, pero que termina en cómo la justicia argentina, por ejemplo, se ve modificada. Y es el caso de mi compañera Diana Sacayán. Diana Sacayán es la ideóloga, junto con otras compañeras, sobre el cupo laboral para personas trans. Ella no logra ver la cúspide de que se haya aprobado, por lo menos al principio en Buenos Aires y después en Rosario, y ahora en todo el país, el cupo laboral trans para personas trans, por supuesto, se realizó. Ella fue asesinada 3 meses antes, con 21 puñaladas. La categoría transfeminicidio no fue suficiente para poder caracterizar su asesinato, su crimen. A mí me invitaron como testigo experta, le llaman, ellos tienen esa figura, y estuve en ese proceso, me dieron una cita, ya fui y demás. Y ahí entendí que la categoría travesti era mucho más profunda. Yo ya lo discutía con Luana Berkins, por supuesto, con ella misma, con Marlene Guachar, una pensadora profunda, con el propio Mauro Cabral, con el movimiento de lesbianas, con el movimiento piquetero que ya estaba articulando con ellas y ellas. Y era muy fuerte en la categoría travesti, porque muchas no se identifican con la categoría trans o transgénero, es la comunidad travesti. Y sí, claro, incluyen lo trans, lo transgénero, pero inicialmente es lo trans. La justicia lo que hizo fue que en el momento que integran el expediente,
empezaron a preguntar cuál sería la característica que debería de tener, o sea, que tenía una persona travesti, para entender el grado de saña con que había sido asesinada. Y la verdad que la categoría travesti rompe el binario completamente. Rompe el binario. Y eso, por supuesto, en un momento dado, abonó a la discusión. La justicia lo que hizo fue poner, inventarse la categoría travesticidio. Todavía, ilegalmente, o sea, legalmente todavía no está en las leyes, pero sí en un expediente como el de Diana. Esperemos no tener más casos, por supuesto, pero la jurisprudencia de ese caso puede cambiar el lenguaje jurídico de un país para ir dándole ese reconocimiento de identidad. Mm. Muchas veces, esa es la expresión más dramática de la violencia hacia las personas LGBTI que viven particularmente las personas trans. Esa experiencia me deja muy, por un lado, o sea, con muchas preguntas, pero también con mucha esperanza de que un Estado como el de Argentina se flexibiliza y sufre un quiebre en términos jurídicos para entender el lenguaje de las corporalidades y las identidades. Lo mismo, bueno, no lo mismo, sino más bien, en México se crea un protocolo de actuación para atender a personas trans en el Instituto Nacional Electoral. Había mucha resistencia para poder reconocer y demás. Recientemente tuvimos ya un fallo del Tribunal Electoral en donde obliga a todos los partidos políticos a tener el cupo para personas trans, para personas LGBTI, particularmente trans, a discapacidad, personas afros y personas indígenas. Obligatoriamente lo van a hacer. Claro, siempre tiene sus propias resistencias y sus propias salidas, pero previo a eso ya existía un protocolo para atender a personas trans antes y durante la jornada electoral. Cuando eso se da a nivel nacional, Oaxaca, mi estado, lo que hace es traerlo a discusión en su sesión de INE local, INE estatal, y empieza a discutir que ese protocolo debería tener algo que se llama pertinencia cultural. Y entonces ya no solamente se mencionan las personas travestis, transgénero, transexuales, sino también se mencionan personas mushes. En sesión oficial, formal, ordinaria, hay una sesión en donde hay una propuesta de que se amplíe esa categoría. Aunque hay un modelo nacional, este modelo hace la diferencia. Y entonces para mí es otro momento en donde la corporalidad, la identidad, le hace un quiebre a las reglas jurídicas electorales de este país, ¿no? Y bueno, en mi caso, yo hace más de, o sea, en el 2003, yo fui la primera candidata trans mushe en este país, que sin tener acta de nacimiento modificado, por ejemplo, soy reconocida ante el Instituto Federal Electoral, el IFE, en ese momento. Sí. Y eso también es un quiebre que no había ocurrido en este país. Entonces, hay varias cosas que sí han ido avanzando por la necesidad de la que tú bien hablas, Ana, de que esas corporalidades cada vez más en la cotidianidad, esperemos no tener que hacer ni demandas, sino que quede en cuestiones administrativas los procesos y que la gente que viene en las nuevas generaciones, bueno, no se le complique. Incluso hasta para pagar impuestos, Ana. Hasta para pagar impuestos o para que te reconozcan tu antigüedad en la seguridad social, cuando cambias de un trabajo a otro, pero en el primer trabajo no habías hecho tu proceso de tránsito, por ejemplo. Y cuando llegas al otro, no se puede perder tus 20 años de antigüedad en un trabajo y empezar de nuevo, no. Esos procesos deben de ser progresivos, ¿no? Para que las personas, que su identidad, su género, su trabajo, su historia, muy marxistamente, su fuerza de trabajo no se olvide y que el Estado mexicano, por lo menos en este caso, lo reconozca. Sí, pues muchas gracias. Nos dejan seguramente reflexionando a las personas que estamos siguiendo esta transmisión en vivo, pues con muchas preguntas, con muchos comentarios incluso, que afortunadamente ya hemos tenido como algunas respuestas en el chat.
Y bueno, quisiera ahorita tener un espacio breve pues para comentarles que les mandan saludos. También agradecen el poema de Diego, con el cual iniciamos. Dice una compañera, Maranta, súper interesante escucharte acerca de la resistencia desde hace 500 años, mucho antes de las identidades LGBTIQ+. Eduardo García te manda saludos, Amaranta, gracias por estar en esta mesa. Pues el trabajo valiente que se realiza desde la lucha por la justicia, la inclusión, y que no solamente necesariamente en comunidades invisibilizadas, sino también en toda la población y en la sociedad. Les invitamos a que vayan pues también animándose a preguntar, a dialogar con Juan Pablo y con Amaranta. Y mientras se animan a esto, pues yo quisiera justo retomar esto que están ya mencionando, algo súper importante. Cómo estas prácticas finalmente han sido, por toda esta colonización también, la colonia del saber, del poder y del ser, han sido identidades que no solamente han sido blanqueadas, sino que se han constituido como lo otro, como lo que está fuera de la norma, pero también fuera incluso de la propia concepción y de los imaginarios de lo que significa incluso tener una orientación sexual, una identidad de género. Sabemos que en la actualidad estamos en un mundo muy polarizado, ¿no? En donde sigue habiendo mucha dicotomía. Y esta dicotomía pues va afectando justo incluso en la comprensión de lo que significa ser lesbiana, gay, trans, queer, intersexual y más, ¿no? Entonces, en este sentido, pues estas categorías y estas narrativas también a veces pues no son suficientes. La explicación, la vivencia a veces no se puede poner en palabras, ¿no? Y en este sentido, este quiebre y esta forma de resistir, ¿cómo ustedes consideran que también pasa a lo personal, ¿no? Definitivamente es lo personal pasa a lo político, pero lo político también va regresando a lo personal. Y entonces, en ese sentido, yo estaba el día de ayer revisando algunas entrevistas que se le han hecho a ustedes y me parecen muy potentes algunas frases que ustedes mencionaban. En el caso de Amaranta, justamente cómo pues este nombre tiene que ver con Amaranta Buendía, un personaje en la literatura de Gabriel García Márquez, un personaje que ama a un general que la ama, pero que finalmente también devela que el fin último es buscar la felicidad. Y en eso tú decías, Amaranta, que veías algo en común con Amaranta Buendía y Amaranta Gómez Regalado, ¿no? Decías, somos un genda, un don que siempre busca coexistir con lo que sucede. Es vivir como es y es así mostrarse, ¿no? Y en tu caso, Juan Pablo, mencionabas, y otra vez cito un texto tuyo, dice, la ciudad desaparecida ha quedado resguardada en nuestra memoria individual y colectiva. Bastaría con caminar en los barrios del centro de Santiago para reconocer que la racionalidad del espacio público ha cambiado nuestra forma de vivir la ciudad y ha dejado el pasado en esa vivencia entre un tiempo pausado y reconfortante que dibuja cierta añoranza de lo percibido. Las calles han cambiado y con ello las propias geografías y políticas del territorio han cambiado. Entonces, en ese sentido, pues, y mientras justo para continuar el diálogo con nuestras personas que están acompañándonos de manera virtual, pues algo que quisieran comentar al respecto, como en términos de una experiencia y una vivencia personal que tiene que ver con relaciones con amantes, con compañeros, compañeres, con amistades, etcétera. Ya empezó lo bueno, Juan. Aquí empezó lo más jugoso, Lo sabroso, ¿no? canten, lo canten. No, Adelante, quizás Juan. decir, porque hay mucha, estoy como así como invadido de muchas dimensiones, muchas cosas que se han estado discutiendo acá y conversando. Me parece que lo que Amaranta plantea tiene muchas también conexiones también culturales y críticas respecto, por ejemplo, el otro día. Respecto a las nociones, por ejemplo, cómo las enunciaciones, cómo las palabras, cómo las construcciones, digamos, ponen y estos políticos, digamos, en los espacios. El otro día estuve con una compañera, con la Anastasia Benavente, una compañera activista travesti, y presentando un libro sobre una amiga escritora trans, la Esther Margarita, y era muy potente e interesante de cómo, de alguna manera,
la escritura o las escrituras también ponen en escena y construyen nuevos escenarios, nuevos lugares que me parece que son absolutamente políticos, digamos, porque de alguna manera hemos estado acostumbrados a leer la literatura también de una manera binaria, también se han borrado los cuerpos, se han borrado los cuerpos y los lugares que de alguna manera plantean diferencia al interior, digamos, incluso de la historia literaria. Yo les comento que no solamente en Chile, sino que en América Latina, las historias literarias han sido, en las historias literarias se han borrado la diferencia sexual. No solamente las mujeres se han neutralizado o se han borrado, sino que de muchas, muchas comunidades que han estado presentes, digamos, y que siempre estuvieron, siempre con Pedro Lemebel, siempre decíamos, niña, ¿hay un corpus homosexual marica o no de la literatura? Siempre nos preguntamos, ¿hay un corpus homosexual, un corpus lésbico, hay un corpus trans? Y obviamente que sí había, pero el problema es cómo leíamos esos lugares. El problema es que siempre los que leyeron eran hombres heterosexuales blancos de clase media alta, que eran los que construyeron esos lugares. Entonces, ese efecto, esos lugares uno los podría trasladar a distintas formas institucionales donde no han construido, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo estoy pensando en la pregunta sabrosa que hacía Ana Laura respecto a las construcciones posibles. Entonces, respecto a esas mismas dimensiones, yo siempre pienso una cosa que también en alguna manera la literatura tiene que armar una especie de visión de mundo y quizá voy a retomar una idea de la genialidad de Pedro Lemebel en el sentido de decir que ojalá en algún momento, no sé, uno podría decir que las identidades son ficciones políticas necesarias, de alguna manera, en algún momento estratégico y político, ¿no? Pero yo diría que, por ejemplo, las formas de construcción sexoafectiva, sexo disidente, tienen la posibilidad también de construirse de distintas maneras. Y yo te digo que yo, en mi tránsito amoroso político, he transitado con distintos tipos de subjetividades y de sujetos, ¿no? Y muchas veces, muchos compañeros, compañeras que hemos estado en distintas luchas, batallas, siempre cuando las identidades se piensan como una representación fija, siempre está el problema de que tu objeto de deseo, tu relación amorosa, siempre se está pensando fija, con un determinado tipo de sujeto, si es que tú te declaras de alguna manera en un lugar específico, ¿no? Entonces, yo diría que también en lo amoroso, en lo colectivo, yo he descubierto también que hay formas de construir lo amoroso colectivo que yo creo que tienen nuestras comunidades y que también es un aporte, ¿no? Es un aporte en el sentido, estoy pensando que son otros parentescos, estoy pensando que cuando yo me reúno con mis exparejas, mis examantes, amantes, me reúno con una comunidad de amatoria que tiene formas distintas, digamos, a las construcciones normativas, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy divertido y cuando hago un cumpleaños vienen todos mis ex, todas mis amigas, mis amigues, ¿no? Y se construyen formas completamente distintas y diferenciadas, digamos, de entender, porque no estamos viviendo solamente de la manera, porque siempre hemos vivido de otras formas, ¿no? Entonces, estoy pensando incluso en América Latina, yo viví en América Latina tenemos, las formas familiares son absolutamente distintas, aunque nos presenten por la televisión visiones completamente normativas. Como todas las maricas, yo viví con mi abuela, con mi tía, el lugar del masculino siempre fue un lugar violento, donde desde un lugar uno se oponía de alguna manera a esa violencia, digamos, del poder de lo masculino. Entonces, en esa construcción amatoria familiar, las mujeres, por ejemplo, fueron un lugar completamente de alianza estratégica, ¿no? Y siempre van a ser una alianza estratégica, ¿no? Y desde esa perspectiva, creo que también nosotros siempre, yo creo que uno piensa también que esa forma, digamos, de construcción, de agenciar lo femenino, también es una, yo, muchas veces uno, yo digo que uno también puede ejercer un esencialismo estratégico respecto a lo femenino, ¿no? Yo siempre digo que la loca es el esencialismo estratégico frente a los gays, que reivindicar el lugar del imaginario de la loca sería nuestro esencialismo estratégico, ¿no? Entonces, yo diría que respecto a esa pregunta también bonita, respecto a que los afectos también son políticos.
porque tú estás abriendo otras formas distintas de vivir esos afectos, ¿no? Entonces, yo diría que yo he amado mucho, no me quejo, he amado mucho, no me quejo, y he tenido muchas relaciones de amor y todavía construyo muchas relaciones de amor, y creo que también ahí hay un desafío, ¿no? Porque habrán comunidades o respecto a las propias demandas políticas. Estoy pensando, por ejemplo, en la noción de matrimonio igualitario, que me parece un avance legítimo, pero muchas veces antes de todos estos avances jurídicos, políticos, ya las comunidades se organizaban afectivamente de maneras que fueron capaces de alguna manera de sobrevivir como prácticas de resistencia, ¿no? Entonces, yo tengo amigas lesbianas que antes de cualquier tipo de avance de ley tuvieron que criar a sus hijas con mucha resistencia, con mucho amor, y que obviamente hoy día los avances facilitan eso, ¿no? Facilitan pensar otro tipo de parentesco, pero creo que las comunidades han resistido y han construido formas de amor y amorosas que a mí me parece que hay que elegir, parte de nuestra práctica histórica, es parte de nuestra memoria, ¿no? No solamente restringido a una determinada demanda, sino que las comunidades históricamente han construido otra forma distinta de amar. Gracias, Juan Pablo. ¿Amaranta? Y yo quisiera como mencionar una que es como una cosa histórica y la otra una experiencia que ya me preocupé por tu pregunta y que tiene que ver con Chile también, y que tiene que ver con Chile. No, pero decir primeramente, y quisiera centrar esta pregunta que tú haces, claro, voy a ir a lo personal también, pero me parece que como activista finalmente termina siendo también parte de lo personal. Y tiene que ver con la población trans en general. El matrimonio igualitario, por ejemplo, como campo que construye cierta unidad afectiva, no total, sino cierto tipo de convenios, tratos, afectividades, ¿no? A veces son matrimonios abiertos, cerrados, lo que tú quieras. Si tú ves las estadísticas, son más las lesbianas y los gays los que se ejercen este derecho, no las personas trans. ¿Cuáles son las diferentes exclusiones que tiene mayormente la comunidad LGBTI? Son las personas trans a muy temprano tiempo de la familia. ¿Cuáles son las deserciones escolares a muy temprano tiempo? Son las personas trans las que tienen mayor. Hay un campo del afecto que históricamente está negado. Y entonces ha sido muy, pero muy, de mucha creatividad, diría yo, que las personas trans, sobre todo trans femeninas, las que han podido crear formas de poder relacionarse. A veces desde la violencia, lamentablemente, muchas veces desde la clandestinidad, porque a veces es una persona que está casada con la que se relacionan y se ven por momentos. A veces son 3 horas, 5 horas o el fin de semana. Hay un campo de la negación, está negado ese campo de la afectividad y sin embargo pues hay resistencias y hay formas. Ahora creo que hemos ido cambiando un poco. Veo más a chavos trans, hombres trans, ejerciendo este campo del matrimonio igualitario. Tengo muchísimos amigos hombres trans que ya están casados y demás, y las mismas amigas mías pues siguen solteras, pues, ¿no? Claro, con sus amantes, con sus novios y demás. Pero sí creo que es un tema que hay que reflexionar, de dónde están los arraigos, qué es lo que sostiene esta negación histórica, social, cultural, ¿no? Que se aprende y no se permite que alguien desarrolle ese campo que le es propio, pues, ¿no? Tendría que ser, no sé, yo creo que hasta Frankenstein tenía cierto afecto por algo y pienso que las personas trans desde fuera pareciera ser que ese campo no nos corresponde. Y ahora que trajiste a colación esta frase, que yo lo dije en un documental con Ana Cacopardo de Argentina, me acordé porque yo les leí parte de esta historia del libro. Claro, como decía Juan, la literatura educa, la literatura te acerca, y yo siempre he aprendido eso. Bueno,
algo que te entra en la cabeza, un concepto, una idea, pues échale a andar para saber si estás ahí, si no, pues búscale y contribúyele, y si no, quédate ahí, disfrútalo, piénsalo, porque si te describe, está bien, ¿no? Y tomé el libro porque me hablaron de cuando se inauguró la escuela Amaranta Gómez en Chile, me invitan a la inauguración. Y ahí me pidieron leer algo que a mí me gustara y leí una parte del libro de Gabriel García Márquez. Entonces, ahora que preguntas esto, yo no sé si les había platicado mi vida erótica y afectiva. Y eso ya me empezó a preocupar. Pero de todas maneras, creo que esa oportunidad de transmitir experiencias de que hay un campo del afecto que donde ellas tienen derecho en un futuro inmediato o un futuro próximo, creo que el nivel de angustia será menor. El nivel de angustia, pues, ¿no? Porque hay un miedo ahí de que si lo hago o no lo hago, ¿quién podrá asumirlo? Y me parece que ayer estaba yo entre el medicamento y acostada, me puse a ver de esas cosas que de TikTok. Y hay una cosa que me pareció muy interesante de ver, de una serie española, donde el papá le pregunta, bueno, hijo, ¿por qué no terminas de llevarte bien con ese chico? ¿Por qué se golpean siempre y demás? Y el niño le responde, es que me gusta. Frena el padre el coche y le dice, ¿cómo? Dice, sí, es que el niño me gusta. Y le dice, bueno. En todo caso, a las personas que nos gustan o que queremos, no deberíamos de golpearlo. Quien viese ese video, si no lo termina, pensaría que el papá iba a reaccionar de otra manera, ¿no? Pero creo que cada vez más eso es lo que nos ayuda a pensar que el afecto puede seguir siendo ese derecho a la justicia sexual que las personas necesitan para encontrar tal vez eso que a veces es espontáneo, es un momento que se llama felicidad. Gente no vive feliz todo el tiempo, pero para el que llegue en ese momento y que sepa que hay certeza que ese campo, lo jurídico aparentemente está. El chip cultural es lo que nos hace falta modificar, el chip cultural de largo plazo, para que ninguna persona trans en los próximos 20 o 30 años piense que el afecto no sea su derecho. Muchas gracias, Juan Pablo y Amaranta. Retomo esta pues cuestión de los afectos son políticos y también en la manera de la vivencia, en cómo se vive, es que ahí es donde están las prácticas de resistencia y de ahí también es donde se puede hablar, ¿no? Y también es donde se tiene que seguir hablando, ¿no? Las preguntas que ustedes hacen, ¿qué afectos han sido negados? ¿Qué sostiene la negación de estos afectos? ¿Cómo podemos encontrar el derecho de nuevo a sentir, de nuevo a ser quien somos? Y finalmente, ¿cómo es que podemos, en un mundo en donde existen resistencias, vivir desde una libertad sexual, una libertad desde los afectos? Bueno, pues si están de acuerdo, ahora pasaríamos a las preguntas que ya hay en el chat y que la gente ya se ha animado a escribirlas. Les decía que hay muchos agradecimientos a ustedes por todas sus reflexiones. La primera pregunta es de Fernando, quien dice, Amaranta, mencionas al gobierno de López Obrador. En este sentido, ¿observas que hay más espacios de aceptación, reconocimiento, expresión y desarrollo para la comunidad LGBTIQ+? Pregunta también Karina, ¿podrías, por favor, podrían abundar en la importancia de las cuotas laborales para favorecer la representación de la comunidad trans en los lugares de trabajo? Tenemos a nuestra compañera Akira, que es integrante del colectivo Camaleones, de aquí la de la universidad, y a quien le mandamos también un fuerte abrazo. Dice, ¿tendrán algunas recomendaciones de textos o autores para podernos informar más sobre las temáticas abordadas? Y bueno, tenemos otras dos más, entonces no sé si quisieran empezar con estas y posterior a ello continuamos con las otras tres que se plantean. Sí, yo Bien, creo voy a que responder Amarantas. la primera, la segunda y la tercera creo que podemos responderla, Juan, si quieres. La primera es que, bueno, y no, y la primera también, por supuesto, porque tienes esta visión latinoamericana.
Es complejo, el personaje es muy complejo y el gobierno también. Entonces, pienso que frente a 80 años de muchos rezagos, de muchas situaciones, la gente se desesperó y empezó a poder pensar que alguien con las características y los discursos de Andrés Manuel pudiese venir a modificar. Sin embargo, eso no está ocurriendo. Está ocurriendo que está ahí cierta justicia social hacia ciertos sectores, pero en realidad para las agendas progresistas que hemos pensado, que son nuestras, ¿no? Las mujeres, la política pública, las organizaciones civiles y lo LGBTI, no es una prioridad para Andrés Manuel, no ha sido una prioridad. Ciertos compañeros, ¿no? De alguna manera que están dentro de los partidos políticos que legítimamente militan dentro de ellos, han apoyado esto que ya Juan advertía hace muy al principio de nuestra conversación. Y no es malo, simplemente se tiene que declarar, ¿no? Decir, bueno, desde esta trinchera, pues hago la. Han sido los colegas de alguna manera los que han empujado la posibilidad del cambio, de que la gente pueda tener la oportunidad de poder obtener derechos. Ciertamente los avances que se han dado en este país, no todos los avances, matrimonio igualitario, identidades de género y demás, sí se ha acelerado en los estados, pero ya teníamos ciertos avances, ¿no? Por ejemplo, algo con lo que yo quisiera concluir para responder y me parece grave, es que el presidente de la República no ha terminado de nombrar a la nueva titular del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, CONAPRED. O sea, incluso intentó quitar esta institución que nos costó años construir una política antidiscriminatoria en este país con Gilberto Rincón Gallardo. Y él prometió nombrar a una mujer indígena. Y bueno, nos presentamos muchas en las candidaturas en algún momento dado y terminó reuniéndose con tres compañeras y está bien, pero debería de nombrar ya el presidente. Cuando ves a un presidente de la República que no le importa, que no nombra, que no le da la importancia como una política de Estado antidiscriminatorio, pues tú dices, tú me dirás si le interesa al presidente. Y estamos en noviembre próximo, por cierto, a tener el foro global contra el racismo y la discriminación. Y no tenemos titular en este país. Es decir, la política de Estado no es prioritario contra la discriminación para el presidente de la República. Y con respecto al tema del cupo laboral trans, me parece que ahí hay una parte que tiene que ver con una acción afirmativa. La acción afirmativa siempre se va a encontrar con la meritocracia, estos discursos de la meritocracia, que es a mayor oportunidad, a mayor experiencia, mayores oportunidades y salarios. Pero estamos hablando de poblaciones históricamente excluidas, con un nivel de escolaridad que empieza a crecer, pero que son bajos. Una deserción escolar temprana muy alta, no es lo mismo. Por lo tanto, una acción afirmativa que sea legal, que vaya, pues va a incrementar la posibilidad de nivelar las oportunidades de las personas. De otra manera, no lo pienso. Lo pienso en la justicia social, pues, ¿no? Gracias, Amaranta. Juan Pablo. Sí, yo quisiera quizás como poner en escena, yo creo que gran parte de los compañeros de México están y del mundo también están viendo con bastante atención lo que está pasando, digamos, en Chile, con los procesos de primero haber derrotado a la derecha más ultra, ya casi con rasgos fascistas, que estuvimos a punto, digamos, en una pelea muy fuerte de para que finalmente ganara la presidencia el candidato Boric, digamos, que reunía todas las fuerzas que estaban contra Kast. Yo diría en mi fuero interno que yo voté contra Kast y en ese sentido
Creo que el avance en Chile, por ejemplo, respecto a que logramos detener a la derecha más ultra, fue un gran logro y estamos, digamos, de alguna manera, estábamos bastante al borde del abismo porque en un momento pensamos que iba a ganar la ultraderecha, porque el candidato era de la ultraderecha. Entonces, ¿por qué cuento este escenario? Porque en Chile hoy día se están produciendo un proceso muy fuerte que viene del estallido social, que viene de un estallido que ha sido una inflexión absolutamente relevante en los últimos 50 años en la política chilena, y en ese sentido, el proceso de la convención constitucional es un proceso que vamos a cerrar el 4 de septiembre, y que bueno, que ustedes deben saber que de alguna manera estamos en este proceso para dejar atrás la constitución política de Pinochet. Entonces, dicho esto, de alguna manera, lo que planteo, hay mucho avance en términos de visibilidad, de incluso hay una bancada, digamos, de diversidad en el Congreso, hay una diputada, Emilia Schneider, que es la primera diputada trans, digamos, que tenemos nomás, que tenemos en el Congreso, y hay otros compañeros también de diversidad sexual. Y eso, de alguna manera, como decía antes, son gestos de visibilidad y de avance que son importantes y que no se pueden no dejar de decir que son realmente importantes. Pero por otra parte, yo diría que, pensando, por ejemplo, lo que cuenta Maranta, creo que independiente, digamos, muchas veces de lo imaginario que tengan los partidos políticos o quienes están luchando, peleando para acceder al poder, las comunidades, los movimientos sociales, las organizaciones, de alguna manera, siempre tienen un horizonte mucho más allá de los gobiernos. Y en ese sentido, por ejemplo, estoy pensando, las mismas comunidades trans en Chile están exigiendo, las compañeras, por ejemplo, Amanda Joffre y dirigentes, digamos, Alejandra Soto, Anastasia María Benavente, muchas dirigentes están peleando efectivamente el cupo laboral, pero también respecto a eso, las situaciones de violencia que todavía prevalecen y existen son muy grandes. Entonces, yo diría que muchas veces tenemos como la sensación de que los avances, y estoy de acuerdo que hay avances jurídicos y políticos que dan señales a la sociedad y que dan señales de avance, pero tampoco tenemos que descuidar que hay otras situaciones que son a mediano y a largo plazo, que son cuestiones que también absolutamente relevantes, como la violencia, por ejemplo, en las comunidades que son más vulnerables, las violencias que se dan día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo solamente pongo un poco como la perspectiva de confiar y luchar con los avances jurídicos, políticos, de conseguir y de avanzar en eso, pero hay situaciones que tienen que ver con los cambios de mediano y largo plazo, que son cambios culturales, como decía Amaranta, de cambiar el chip en la cabeza, de no legitimar las violencias, y en ese sentido, esas situaciones siguen ocurriendo. No, esas situaciones no han parado, siguen asesinando a chicas travestis que ejercen comercio sexual y siguen habiendo muertes de mujeres por femicidio, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que avanzamos, que es importante que los movimientos articulen, digamos, esas defensas, avance a las demandas, pero también hay situaciones muchas veces que son mucho más complejas de resolver y que en ese sentido uno tiene que mediar de que no todo se resuelve solamente con cuestiones particulares que aparecen muy, muy, muy relevantes, muy importantes. O sea, me parece bien que la moneda se ponga la bandera de la diversidad y que se ponga en las municipalidades en Chile, en algunas, las banderas gay o la bandera trans. Pero eso también tiene que tener un efecto en la realidad, un efecto simbólico en el sentido de las demandas particulares, ¿no? Entonces, eso es lo que quería poner en escena, porque obviamente las demandas a este nivel, las demandas globales de las comunidades en todo el mundo van avanzando. Pero también uno tiene que entender que hay situaciones particulares y también de las comunidades que siguen existiendo, digamos, ¿no? Eso. Muchas gracias. Sobre la pregunta de Akira, ¿tienen alguna recomendación acerca de autores, autoras que pudieran
guiarnos sobre las temáticas abordadas? Juan es un buen autor. Totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias, yo quería, perdón, pero yo quiero decir algo más bien, sí quiero hacer dos recomendaciones del libro, pero Juan, quería preguntarte algo con respecto Sí. a la nueva configuración del GANE de Boris. Hubo una manifestación muy fuerte con respecto al movimiento mapuche, que no termina todavía de embonar en la visión política de Boris. ¿Cuáles son Sí. como los desafíos que tú ves? Porque me quedé preocupada con eso, vi las fotografías, hablé con colegas Sí. de FILAC, por ejemplo, del Fondo Latinoamericano de Mujeres, particularmente con mujeres. Íbamos a tener una reunión con Elsa, pero ya no se pudo. Pero me quedé pensando, ¿cuáles son como ahorita, no? Estas resistencias o estos desafíos para terminar de incorporar, reconocer algo con el pueblo mapuche. Sí, yo diría que ahí hay una situación que es completamente crítica y que yo creo que es una situación del Estado chileno, ¿no? Es del Estado chileno que el Estado chileno tiene una deuda con el, con las comunidades indígenas y particularmente con el pueblo mapuche, ¿no? Y en ese sentido creo que yo apoyando, digamos, la llegada de un gobierno que no fuese un gobierno de ultraderecha, pero era un apoyo en realidad, y con que mucha gente de alguna manera tiene, digamos, la convicción de seguir planteando y levantando la exigencia, por ejemplo, de no a la no militarización del Gualmapu. Y aquí el problema, que yo diría que todavía es un problema que es una papa caliente, como se dice en Chile, porque todavía no son capaces de proponer y de resolver, porque aquí hay un tema de violencia histórica con el pueblo mapuche, una violencia de usurpación de sus tierras, y ningún gobierno, después de la dictadura, ningún gobierno de la concertación en la postdictadura ha tenido la capacidad de abrir esta discusión política, que es una discusión histórica, es una discusión, tiene que ver, no tiene que ver solamente con un gobierno, tiene que ver con el Estado chileno, cómo el Estado chileno no ha sido capaz de resolver esta situación de violencia cultural, política y militar que tiene el pueblo mapuche. Entonces, yo, querida Maranta, estoy con muchas reservas respecto a las actuaciones del gobierno actual, que han sido completamente tímidas, y como lo que yo decía, puede haber una administración simbólica de muy buenas intenciones en un primer momento, pero luego tú dices, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre una administración de derecha y una administración de izquierda progresista que quiere hacer cambio? Entonces, en ese sentido, todavía yo creo y todavía me preocupa que no sean señales reales y concretas para cambiar, porque el poder económico aliado con el poder empresarial económico, aliado con la clase política en Chile, ha impedido resolver el tema del mapuche, que finalmente es un problema de cómo el Estado chileno se ha relacionado con las comunidades. Entonces, de alguna Juan, manera, yo, eso. solo para pensarlo en esto que hablábamos hace un momento de la interseccionalidad colaborativa. Sí. ¿Es el tema de mapuche, es un tema del movimiento LGBTI chileno? Sí, es que eso es ¿Está lo que dentro de la te. discusión? Yo mira, es que eso es muy interesante lo que tú me preguntas, porque yo creo que haciendo una visión autocrítica, y yo desde el inicio del movimiento homosexual, con la gente que tenía una visión mucho más histórica de movimiento social, de movimiento de derechos humanos, siempre pensamos que había que tener una visión más de política de liberación, más que de una política, digamos, de nicho, ¿no? De nicho identitario, ¿no? Y yo creo que todavía el movimiento más institucional, de las organizaciones más institucionales como Fundación Iguales, como Móvil, yo creo que todavía no tienen una posición, digamos, clara y relevante
pensar que obviamente deberíamos tener como comunidades críticas que hemos estado también afectadas por el ordenamiento tanto del capital como las disposiciones que han tenido los gobiernos y el Estado chileno, yo diría que ahí hay una deuda que eso está al debe. Porque yo diría que las comunidades, hoy día existen en Chile comunidades más radicales, comunidades de disidencia sexual, que obviamente están en una alianza política histórica con el pueblo mapuche, pero yo diría que las instituciones más homonormativas chilenas, que representan de alguna manera el establishment, digamos, de las culturas de la diversidad sexual, todavía no han pensado y no miran eso desde la perspectiva crítica que le hacemos nosotros, ¿no? Entonces, yo diría que hay una ahí todavía una relación, digamos, que es compleja, que no está resuelta y que yo creo que es una deuda del movimiento en su conjunto. Porque de alguna manera el movimiento mapuche hoy día está completamente criminalizado y de alguna manera las medidas que se han tomado no son las medidas que uno hubiese pensado en un gobierno que está apostando para resolver el tema. Obviamente es un tema político que ha atravesado los 200 años de independencia, entre comillas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un problema, una situación a largo plazo, y yo creo que las comunidades del mundo LGBTQ+, todavía están, de alguna manera, en deuda con la situación que está ocurriendo, digamos, en el Gualmapu. Entonces, yo creo que ahí hay una situación, respecto a lo que comentábamos antes, de la interseccionalidad, que todavía no se entiende, porque de alguna manera se criminaliza al movimiento mapuche como movimiento terrorista, ¿no? Entonces es una política que el Estado chileno ha articulado durante mucho tiempo. Entonces todavía, y por eso es tan complejo y por eso es tan interesante y complejo que por una parte se criminaliza a gran parte del movimiento mapuche y por otro lado, yo te di, acaba de salir en Santiago una foto de una patrulla de policía con el arco iris en la patrulla, cuidando la marcha de ayer de Sí, 100.000 personas. Entonces, te das cuenta que esas son las contradicciones que nosotros tenemos que abordar en nuestras comunidades porque son políticas y porque son de historicidad respecto a cómo se construyen los movimientos y cómo se relacionan con el Estado, con los Estados. muy bien, muchas gracias. Creo que eso me dejó con mucha mayor claridad, y pienso que nuestros movimientos no debemos de estar ajenos a todo lo que está pasando. Es un corte de tiempo que vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Porque los gobiernos duran 5 o 6 años y claro, la vigilancia social para mí es muy importante, porque eso que se promete de que va a haber esa justicia, ese reconocimiento, como te das cuenta, bueno, el chiste era sacar al otro que era Claro. el más peor, ¿no? Y Sí, entonces claro, era esa. llegamos a la política del menos peor, y del menos peor pues no resuelve estructuralmente el problema que venimos arrastrando por mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ir observando qué va pasando. Recomendaciones. Mauro Cabral, de Argentina, es un chico Obviamente. brillante, intersex. Siobhan Guerrero, una chica trans académica de la UNAM, que es una pensadora maravillosa, para entender también y profundizar el tema de VIH en pueblos indígenas. Está un informe que yo coordiné junto con ONUSIDA, es un informe del estado del arte sobre el VIH-Sida en pueblos indígenas, se llama, y Guillermo Núñez Noriega, un académico gay mexicano. Entonces, como para un campechaneo de esos temas. Y claro, Juan, por supuesto. Yo, a mí, por ejemplo, me tocó la posibilidad de presentar un libro de una querida compañera que ya menciona Amaranta, que es Marlene Weyar, que estuvimos ahí con otra compañera, menciono los textos de Claudia Rodríguez, que es una compañera escritora travesti, que tiene textos muy bellos, Dramas Pobres, por ejemplo, y otros tantos, ¿no? Acabo de conocer también el texto de Esther Margarita, que es una escritora trans chilena. Está Anastasia Benavente también, que está trabajando varios textos sobre cómic. Hay mucho trabajo de gente, por ejemplo,
en Perú, en Bolivia. Es decir, hoy día como nombre podría, ya hay clásicos, obviamente, los clásicos que siempre hemos mencionado en la literatura marica, trans, Lemebel Berlonger. Menciono a María Moreno, que me parece muy interesante el trabajo de María Moreno también en Argentina, a Susy Choc, ¿no? Que también hace un trabajo muy bonito, digamos, tanto como texto como performance. Es decir, podemos incluso dejarle a los compañeros unas indicaciones. Yo puedo mandar como una especie de Paco. Ah, hoy día no me acuerdo en este momento de todos los textos, porque hay textos muy buenos de Bolivia, de Chile, de gente que está escribiendo textos de jóvenes y muy potentes en términos de pensar otras formas de cuerpos y escrituras para las disidencias sexuales. Muchísimas gracias, Amaranta y Juan Pablo. Pues solo compartirles que aquí en el chat los tres comentarios que había mencionado, pues más bien son saludos, dice Gerardo, saludos desde Veracruz y a mantenernos en la lucha por la identidad que nos une en la diversidad y resistencia. Un placer, perdón, escucharles y solidarizarse. Junto con los compas de espacios del FASE, que te aprendemos, te sentimos como nuestro y te acompañamos en nuestra lucha. Gracias. Muchísimas gracias, Amaranta. Lo llevaré a los consejos donde participé, deseando servir como aliada para equilibrar los derechos y las oportunidades de la comunidad. Les mando saludos. Y Akira nos dice muchas gracias por sus recomendaciones y por todos los comentarios que han realizado a lo largo del conversatorio. Corazón emoticona. Espero podamos seguir teniendo este tipo de espacios. Y Eduardo García nos dice gracias, Juan y Amaranta. Esta conversación ha sido un elogio a la de la lucidez. Una especie de alegrísima vela de las ideas, abierta al mundo para sustentada firmemente en la raíz. Muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Nos gustaría seguramente a todos los que estamos acá presentes seguirles escuchando y pues coincido con Eduardo, con su lucidez, con su generosidad al compartir su conocimiento, su experiencia de vida y pues con muchas palabras pues nos quedamos. Con esta vigilancia social, el tener cuidado de este borramiento de identidades, de vidas, y también me lleva a espacios en donde hay que optar, porque amar es optar, ¿no? Amar es cuidar, pero también nosotros desde la universidad estamos siempre conscientes que hay que investigar la realidad, hay que comunicarla, pero también asumirnos y encargarnos de esta realidad. Y entonces en ese sentido nosotros tenemos como en estas cuatro Cs que buscamos desde el modelo jesuita, ser conscientes, ser compasivos, compasivas, comprometidas, comprometidos, competentes, para afrontar una realidad que no le podemos dar o seguir construyendo bardas en donde finalmente la diversidad sexual sea parte de una cotidianidad. Y que cada vez más, como lo decían ustedes hace rato, podamos ser quien somos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo. No sin antes quisiera pues mostrarles un reconocimiento que les haré llegar a través del correo electrónico y que ahora mi compañera Ichelle nos va a hacer la presentación en pantalla. Y él Okay. dice: El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla otorga el presente reconocimiento a Amaranta Gómez Regalado y a Juan Pablo Sutherland por su valiosa participación como ponentes del conversatorio Derecho a la Identidad de Género y Orientación Sexual, Apuesta Contracultural, Cuerpos y Deseos LGBTIQ+, realizada en el marco de la jornada del Día Internacional contra la LGTBIQ+ fobia y el Día del Orgullo que se llevó a cabo el 28 de junio del 2022. Firma nuestra directora del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ellacuría, la maestra Rosario Arrambide González, el procurador interino de Derechos Universitarios de la Universidad Iberoamericana, el licenciado Juan Alberto Corona Román, y firmo yo como responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto. Si estuviéramos en un foro presencial, estarían ustedes ahora escuchando muchos aplausos. Entonces, quisiera que nos quedáramos con eso. De verdad, ha sido un espacio muy grato
Y pues esperamos encontrarnos en otro momento. También les agradecemos a las personas que nos estuvieron siguiendo con la transmisión en vivo, y también decirles que este conversatorio quedará registrado o guardado en la plataforma de YouTube de la Ibero Puebla para que en cualquier otro momento quienes no pudieron asistir pues puedan estarlo viendo y compartiéndolo en sus redes sociales. La idea es seguir reflexionando, ver la realidad de manera crítica y pues regresar a los afectos, porque en los afectos está lo político. Pues muchas gracias, Juan Pablo y Amaranta. Adelante, claro. Expresar nada más mi solidaridad con la institución y con los padres, los familiares y los padres jesuitas que fueron acribillados en Chihuahua. Y me parece que son de las cosas que no se deben de permitir en este país. Por ello y por muchas otras injusticias que suceden, pues deberíamos de seguir adelante. Muchas gracias, Amaranta. Muchas gracias por la invitación, y ha sido, compartiendo lo que acaba de decir Amaranta, ha sido un honor, un lujo estar aquí conversando con ustedes, y bellísimo, y para mí fue un honor estar con Amaranta, que admiro mucho su trabajo, así que ha sido una maravillosa, y muchos cariños para todos, para todas y todos. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego, buena tarde. Chao.